Nos encontramos ante la nueva estación de Antequera AVE en la ciudad. Queremos denunciar públicamente la situación de abandono ferroviario en el corazón de Andalucía, y aquí tenemos una nueva prueba. Estamos preparando el acto del Día de los Inocentes porque Renfe, el Ministerio de Transporte y Adif consideran a los vecinos y vecinas de esta tierra como verdaderos inocentes. Por eso, una vez más, desde CGT seguimos denunciando estas situaciones abusivas y seguimos reclamando un ferrocarril público, social, seguro y sostenible de todas y para todas las personas. Bueno, pues nada, buenos días, agradeceros que hayáis venido a este acto simbólico de denuncia de la situación ferroviaria que se encuentra al corazón de Andalucía, lo que hemos denominado como el Tocomocho Ferroviario Andaluz, en este Día de los Santos Inocentes, donde ya habéis visto que hemos decorado la estación de AVE Ciudad, que algún día de estos abrirá después de tantas largas que se vienen dando, y que primero no se sabe cuándo va a abrir. Se han dado, como decía, pues muchas prórrogas. Y segundo, lo peor de todo es que, pese a que vaya a abrir, no sabemos qué trenes va a albergar y qué servicio público ferroviario se va a dar tanto a la ciudad de Antequera como a la comarca. Parece bochornoso que los ciudadanos y ciudadanas de esta comarca sigan siendo considerados ciudadanos y ciudadanas de segunda, solo para la recepción de servicios públicos, no para pagar impuestos que se pagan como en cualquier otro lugar. Y vemos como ayer anunciaba a bombo y platillo el gobierno de que se mantenía la gratuidad de los trenes de cercanía, de los trenes de media distancia, y por ejemplo Antequera Ciudad lleva ya años sin ningún tren que pare en la propia ciudad de Antequera. Sí, en el término municipal, en Antequera Santa Ana, pero todo el mundo conoce que está en un lugar en medio de ninguna parte, a 20 kilómetros de aquí. Hoy con este acto venimos a denunciar pues esa discriminación que sufre este territorio, el corazón de Andalucía, y venimos también a reclamar que la línea C2 de cercanía se prolongue hasta la comarca de Antequera, tanto a Bobadilla como a Fuente de Piedra, como a Antequera Ciudad, y que Bobadilla además sea el enlace con las conexiones de cercanías de Ronda. No es normal que en el pleno siglo XXI, habiendo infraestructuras ferroviarias en buen uso, estén infrautilizadas y no tengan trenes que den servicio al medio rural, a los pueblos y ciudades medias que están en esta zona geográfica. Por eso, bueno, pues hoy venimos a decir que no somos inocentes, que queremos el mismo trato que el resto de ciudadanos y ciudadanas, y que las infraestructuras ferroviarias están para usarlas, se han hecho con dinero público de todos y de todas, con nuestros impuestos, y queremos que se dé igual trato tanto a los ciudadanos y ciudadanas de Antequera como a los de la comarca y todos sus pueblos. Sobre lo que ha comentado de la conexión de cercanía de Bobadilla con Ronda, ¿eso cómo sería? Bueno, pues sería poniendo un intercambiador en Bobadilla, que ya en Bobadilla siempre ha sido la estrella, y en ella convergen la línea de Algeciras, la línea de Sevilla. Bueno, pues es un buen lugar para que trenes que pudieran salir de Ronda engarzasen en Bobadilla con los cercanías que dieran servicio tanto a esta comarca como incluso a Fuente de Piedra en la Ronda de Andalucía. De esa manera se vertebraría todo el territorio. Sobre el tema de la estación no hay información ninguna, ¿no? Sobre el tema de la estación lo que sabemos es lo que nuestra clase política dice, y si nos ceñimos a lo que dice, pues mienten más que hablan, porque no han acertado. Desde luego, quizás los podamos comparar con Rapel, que anuncia muchas cosas y luego la verdad que fallan mucho. Es algo curioso. Lo que sí que es cierto es que se han invertido pingües cuantías económicas de dinero público, y aquí lo vemos, está en desuso, está bueno, que no da servicio a los ciudadanos y ciudadanas que hemos puesto el dinero con nuestros impuestos para que estas infraestructuras existan, y nos parece una tomadura de pelo, nunca mejor dicho, en el día 28 de diciembre. Perfecto. Thank you.
buenos días a todos, perdonad que tengo resfriado y tengo la garganta bastante malamente. Como sabéis, llevamos 3 años luchando por los trenes en Antequera y la comarca de Antequera para que lleguen todos los trenes de cercanía y que lleguen también los convencionales y que esta estación, ya que se ha gastado un dineral, como ha dicho Miguel, hay un dineral muy grande y están todo el tiempo diciendo que se va a abrir para el mes que viene, que si se va a abrir para el otro. Ahora dicen que para la primera trimestre del año estará abierta. No sabemos los políticos por qué van mintiendo y van alargando las cosas. Como sabéis, teníamos que tener ya esto en marcha, porque Antequera y toda la comarca de Antequera necesita los trenes de cercanía, necesita los de larga distancia también, porque también se necesitan. Aunque tenemos una estación ya del AVE que se hizo, anulando a Bobadilla Estación, que podía haber salido de allí, y hicieron en el campo, prácticamente que cuando la gente se baja, dicen, bueno, ¿dónde está Antequera? Porque pone Antequera Santa Ana, o sea que esa es la historia de la estación de Santa Ana. ¿Y ahora qué va a pasar con Santa Ana? Le pregunto yo. Porque o dos estaciones a 18 kilómetros, no le encuentro mucho sentido. En unos pueblos, porque en todos los sitios se cogen los trenes de alta velocidad, se cogen en las capitales. Y desde los pueblos salimos, y que ya entran los billetes con el mismo precio del AVE, a cogerlos a las capitales, ¿vale? Y aquí, en cambio, se han gastado un dineral en dos estaciones, las cuales esta no está funcionando todavía. Entonces lo que pedimos es los ciudadanos de Antequera y de la comarca, de todos los pueblos que hay, de las pedanías que tenemos a todo alrededor, es que esto se abra ya, que dejen ya de historia y que se ponga en marcha, porque se han gastado un dineral y tiene que funcionar. Y la Petra, como sabéis, llevamos 3 años luchando porque los trenes, tanto como ha dicho el compañero Fuente Piedra, La Roda, que tiene sus estaciones allí y que no paran los trenes. Y en Bobadilla paran algunos, entre comillas, y no paran en horas que necesitamos los trabajadores y la gente que están estudiando. Por tanto, lo que pedimos es que de una vez por todas los políticos dejen de mentir, que pongan los trenes en marcha, donde haya estación, que paren los trenes y que ya está bien de abusar de los pueblos, porque están riéndose de los pueblos y ya los pueblos estamos cansados. Y vamos a salir todos a una y vamos a terminar, que esto tienen que escucharlo. Es imposible de que no nos escuchen a los pueblos, porque los pueblos son los que mantienen las capitales y mantienen todas las ciudades. Por tanto, es lo único que decimos. Vamos a estar luchando, yo como presidenta de la Asociación de Vecinos de Bobadilla Estación y como ciudadana de Bobadilla, vamos a seguir luchando. Y una de las portavoces de Petra, vamos a seguir luchando porque los trenes estén en funcionamiento. Y eso, que no les quepa duda, que vamos a seguir luchando. Y poquito a poquito iremos consiguiendo las cosas. Así que os doy las gracias a los medios de comunicación, que siempre estáis con nosotros apoyándonos, y eso es para agradecer, ¿vale? Muchas gracias. Había una cuestión, Miguel, pendiente de hace tiempo, que yo sin escuchar hablar. Aquel centro de competencias digitales de Renfe, sí, que se pedía para Bobadilla, ¿aquello en qué quedó? Bueno, aquello, desgraciadamente, se pidió a la vez que el centro de competencias digitales de Linares Baeza, de hecho fue un escrito que mandé yo como sindicato. Rápidamente la Diputación de Jaén lo hizo suyo y pidió al gobierno que se instalase un centro de competencias digitales en Linares. Allí está, ya está funcionando, ahora mismo tiene unos 50 trabajadores y trabajadoras, y sin embargo la Diputación de Málaga ni el Ayuntamiento de Antequera han hecho nada, porque el núcleo de Bobadilla Estación, que es donde pedíamos que se ubicase porque reunía todas las condiciones que en su momento el ministro Ábalos había puesto como condición para instalar estos centros de competencias digitales, aquí seguimos esperándolo, y bueno, parece que pasó a mejor vida, puesto que cuando no hay presión ni social ni política de los representantes políticos de la zona, desde luego así no se consiguen las cosas. Es una lástima, es una oportunidad perdida, que ciudades como Mérida o como Teruel o como la propia Linares Baeza tengan esos centros de competencias digitales, y que Antequera, en concreto en el núcleo de Bobadilla, pues haya renunciado a este centro.